Hola rastreadores, bienvenidos al experto en telefonía. Hoy hablaremos sobre los servicios de cero rating. Bien, ¿qué es el servicio de cero rating? Pues se trata de la posibilidad tanto de utilizar aplicaciones como de acceder a otro tipo de servicios y plataformas sin que estos afecten al número de datos que tenemos a lo largo del mes. Es posible que este concepto no te suene mucho porque aún no está muy utilizado en nuestro país. Sin embargo, es posible que te suene más si hacemos referencia al chat cero de Vodafone. Bien, veámoslo con un ejemplo. Imagina que tienes una tarifa de 8 gigas al mes. Entonces, empieza el mes y empiezas a chatear, a entrar en redes sociales, a descargar fotos, a escuchar música, a ver vídeos. Cuando pasan 10-12 días, es posible que hayas gastado o tu tarifa entera o gran parte de los datos de tu tarifa. Bien, sin embargo, si tienes un producto de cero rating, por un coste bastante bajo al mes, que suele estar en torno a unos 3 euros, vas a poder tanto entrar a redes sociales como estar en plataformas de streaming, ya sea de música o de vídeo, sin que todo el contenido que consumas afecte a los datos que tienes en tu tarifa. Estos se quedarían tal cual. ¿Qué pasa? Que algo que en un principio puede resultar bastante beneficioso para un usuario, como es navegar por ciertos sitios de la red y hacer uso de aplicaciones y demás sin que se consuman datos de la tarifa, no cumple del todo la normativa de neutralidad de la red. La neutralidad de la red es el concepto que hace referencia al principio por el cual todos los usuarios y todos los proveedores y desarrolladores de Internet han de ser tratados por igual. Es decir, no puede haber contenidos de primera y contenidos de segunda, sino que todos tienen que estar en el mismo sitio, igual de accesibles, tanto para el usuario como para aquel que lo ha desarrollado. Imagina que tu empresa ha desarrollado una app de mensajería. Bien, lo tendrá más complicado para llegar a usuarios de cero rating que el resto. ¿Por qué? Porque estos usuarios al final se quedan utilizando las aplicaciones que están dentro del servicio de cero rating, lo cual también es peligroso, porque al final el usuario queda dentro de una especie de burbuja en la que simplemente utiliza el contenido y consume el contenido tanto del streaming como de las redes sociales que elige un tercero, que en este caso es el operador. Bien, pues hasta aquí el experto en telefonía. Nos vemos en el siguiente, rastreadores. Hasta pronto.